Este martes las autoridades municipales anunciaron la instalación de 5 buzones de quejas, ubicados en diversos puntos de la ciudad, con la finalidad de presentar denuncias en contra de funcionarios que cometan actos de corrupción. Estos buzones serán para que la población pueda interponer su denuncia en caso de detectar actos de corrupción por parte de los servidores públicos del gobierno municipal, estatal y federal, de cualquier dependencia u oficina que esté ubicada en el municipio. El contralor de Tuxtepec, Jorge Pineda Camacho, señaló que las quejas serán enviadas a la Contraloría. En el caso que fuera procedente iniciar el procedimiento, iniciamos con una investigación, que es o una auditoría, en este caso una investigación derivada de una denuncia hecha por el ciudadano. Se hace un informe de presunta responsabilidad, comparece el presunto responsable, se cierra el acta inicial, el de audiencia inicial, hay un periodo de pruebas, a un periodo de alegatos y cierre de instrucción y se emite la resolución. Esta se debe de leer al presunto responsable. En el caso de que sea una falta grave, que la ley general de responsable lo tipifica como faltas graves y no graves, este procedimiento lo lleva la Contraloría Municipal, cuando no es una falta no grave. Pero cuando es una falta grave, el trabajo de la Contraloría queda hasta aquí, hasta cierre de audiencia inicial, porque tenemos la obligación normativamente de pasarlo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ella será el responsable del tribunal de elaborar todos los siguientes pasos para una falta grave. Una vez que se emita la resolución, tenemos la obligación de subirla a la Plataforma Digital Nacional en el registro de sanciones. Así como hay faltas no graves, hay faltas consideradas como graves y son las siguientes. ¿Cuáles son las faltas graves? El cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, utilización indebida de la información, abuso de funciones, contratación indebida, enriquecimiento oculto, encubrimiento y desacato. Derivado de eso, si un funcionario, un servidor público comete alguna falta, estas son las sanciones administrativas que nos marca la propia Ley General de Responsabilidades. Para el caso de servidores públicos, ya sea una falta grave o no grave, será una amonestación pública o privada, una suspensión, una destitución del cargo, una inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos y una sanción económica. Esa sanción económica puede ser hasta 3 veces más del daño que pudo haber ocasionado. Estos buzones serán atendidos por personas con alguna discapacidad y se contará con un formato el cual estará foliado y en donde los ciudadanos van a poner su denuncia. Estos buzones estarán ubicados 2 en el Palacio Municipal, 1 en la Multiplaza, 1 más en Chedraui, el último en el DIF Municipal. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.